his name. I'm Stevie. This is that original. This has no identical. You can't hack my digital future aboriginal. Hola gente de Vox Move, hoy estamos con Laura López, una de las patrocinadoras de Miss Mundo en B-Hip. Bueno, B-Hip Energy Drink, que es una bebida energética completamente natural, soluble en agua, que es una de sus grandes ventajas. B-Hip Global es una compañía multinacional que quiso crear este tipo de producto, básicamente energía con salud. Los productos básicos de B-Hip Global son la bebida energética B-Hip Energy, el Noni Gia, que es un producto que ayuda a subir todo su sistema inmunológico, proteger toda la parte digestiva, te ayuda al sistema circulatorio a tener un buen funcionamiento, un buen sueño, un buen descanso. Tenemos otro producto que se llama Maki, que es un jugo enriquecido en resveratrol, que es un poderoso antioxidante que te ayuda a tener una buena calidad de vida y a retrasar el envejecimiento. Ok, ¿desde los cuántos años se puede empezar a consumir este producto? Los productos como el Noni y el B-Hip Energy después de los 10 años de edad. Hola amigos de Vox Move, nos encontramos hoy con una super invitada, la señora Katherine Prieto, directora ejecutiva del concurso Miss Mundo Colombia. Katy, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenida al programa. Feliz de estar acá en Vox Move, el canal virtual. Bueno, Katy, cuéntanos, ¿cómo se escogen los patrocinadores para el concurso como Vox Move y B-Hip? Bueno, yo creo que es una gran oportunidad, además están en la tecnología, están en el mundo futurista, son oportunidades para ustedes y me parece que Vox Move es una alternativa en internet de mirar lo último en programación, de mirar cosas nuevas, diferentes y de que niñas como ustedes también tengan oportunidad de estar ahí en el canal. ¿De qué manera estos patrocinadores nos pueden ayudar a nosotras en el proceso del concurso? Bueno, todo esto ayuda porque ustedes están permanentemente en fogueo periodístico, porque están siendo vistas por millones de personas a través de la red y me parece que es una experiencia novedosa, además que ustedes son la nueva generación que está basada prácticamente en todo lo que es internet. ¿Cómo ha sido el desempeño de todas las candidatas durante este certamen? Bueno, como siempre, es una gran experiencia para nosotros, creo que para ustedes también, pero ha sido un grupo especial, un grupo muy homogéneo, todas son niñas universitarias, todas son niñas disciplinadas y me enorgullezco de pensar que es la cara bonita de la mujer joven, pero una mujer trabajadora y que combina la belleza con la inteligencia. Bueno, muchas gracias, Katherine, por habernos acompañado hoy, muy contentos de tenerte en este programa. Gracias. Bueno, amigos de Vox Move, no se despeguen de el mejor canal virtual. Un beso. Chao.